como se llamaba, o como se llama, perdón, litúrgicamente. Será, como hemos indicado, una anticipación de su Pascua, de su entrega, de su paso de la muerte a la vida. Él será el Cordero Pascual que se ofrece, anticipa lo que va a suceder el viernes en la cruz, y a la vez es un verdadero sacrificio. La Eucaristía es sacrificio incruento de Cristo. El de la cruz será muy, muy cruento. Su vida, su cuerpo y sangre se entregan y tienen un carácter sagrado, porque no es un simple recuerdo del pasado, es actualización y hacerse presente Cristo. Por eso es sacro, sagrado, sacramento. Es una acción sagrada de Dios con la colaboración del trabajo del hombre. Sirve para la adoración de las personas creyentes, además de verdadero alimento y viático para los enfermos. Vemos en la imagen del cenáculo en Jerusalén, aquí, el Papa Francisco, cuando peregrine en próxima fecha a Tierra Santa, le han permitido celebrar allí la misa. Las autoridades judías son dueñas del edificio desde la guerra de 1948. Ahí sucedió la última cena. Se apareció Jesús a los 12 y a Tomás, y aconteció Pentecostés. Pasemos al monumento. Ese día termina la misa, fundamento de toda Eucaristía, en la capilla del Sagrario, de nuestro Sagrario, precioso. Os animo a ir al monumento. Jesús quiere permanecer con nosotros y nos invita a rezar con Él, como cuando fue al huerto y los discípulos tuercos. Hay que tener intimidad, diálogo con el mejor amigo, que ningún hermano de las cofradías deje de pasar ante el Sagrario, ante el Señor. No tengáis miedo de encontrarse con Él. Jesús hizo una pregunta. ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Lo ha dicho don Manuel también al terminar. He aquí la adoración nocturna, rezar por la noche cuando otros cenan, disfrutan, trabajan por turnos o duermen. Es un compromiso mensual para adorarlo a Él. Tanto la adoración nocturna femenina como la masculina lo hacéis. Haced atrayente vuestro encuentro nocturno para que vengan más adoradores y adoradoras. El himno compuesto por Santo Tomás de Aquino para la procesión del Corpus es cantado cada vez que se expone el Señor, y también cuando lo llevamos al monumento. Otra vez lo mismo, llevamos al que verdaderamente nos lleva. Dice así el himno: que la lengua cante el misterio del cuerpo glorioso y de la preciosa sangre que el Rey de las Naciones, fruto de un generoso vientre, derramó en rescate del mundo. Angelingua gloriosi, corporis misterium, sanguinisque preciosi, quem mundi precium, frutus ventri generosi, reset pudigensium. La adoración nocturna nace de aquí, de prolongar la cena con el Señor, de escucharle, de hablar con Él, para adorarlo y luego acompañarlo en su difícil momento en el huerto de los olivos, donde se hace una oración de reparación porque le ofendemos y por los que lo deshonran. Viernes Santo es etérea, anteriormente citada, la cual testimonia lo que se hacía en el siglo IV en Jerusalén. Se trata de una oración dedicada íntegramente a la oración itinerante que lleva a los fieles el jueves por la tarde del Monte de los Olivos a Getsemaní y el viernes del cenáculo, donde se veneraba la columna de la flagelación, al Gólgota. Allí, el obispo presenta el madero de la cruz para la veneración del pueblo. Cada estación incluye lectura de las profecías de la pasión y de los evangelios, canto de los salmos y oraciones. La celebración litúrgica consta de tres partes. La primera, la liturgia de la palabra, donde destaca la pasión según San Juan, y la oración universal, donde se menciona a todos por los que ha muerto Cristo: la Santa Iglesia, el Papa, los ministerios y los fieles, los catecúmenos, la unidad de los cristianos, los judíos, los que no creen en Cristo, los que no creen en Dios, los gobernantes y los atribulados. Se recuerda así la dimensión universal de la muerte de Cristo, que alcanza a todos y a todos los tiempos. Segunda parte, la adoración de la cruz, y la tercera, la Sagrada Comunión. Los oficios del viernes comienzan con el sacerdote posterior.
postrado o en genuflexión. Ambas posturas las tuvo Jesús en el huerto de los olivos, por eso se vive en silencio, como relata Mateo, y adelantándose algunos pasos se postró en tierra, caído su rostro. Impresiona ver al sacerdote de rodillas o postrado. Otra vez, el silencio vuelve a cautivarnos y hablarnos. Destaco dos elementos de la pasión que estaban en las Escrituras. El primero, la venta de Jesús, que se pactó por 30 monedas. Resulta sorprendente que el profeta Zacarías, 400 años antes de la traición de Judas, hable de, si os parece bien, cito, pagadme mi salario, si no dejadme. Y contaron mi salario, 30 monedas de plata. Me dijo el Señor, echa al tesoro el valioso precio en que me han tasado. Fin de cita. Y Jeremías, 7 siglos antes de Cristo, había indicado con esa misma cantidad el precio de uno que había sido tasado. Segundo elemento de la pasión, la expresión de Jesús en la cruz. Hoy lo hemos dicho en el Salmo, Eli, Eli, lama sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el inicio del Salmo 22. Se atribuye en los salmos y este al rey David, o sea, 1000 años antes de Cristo. Algunos interpretan que Jesús duda de Dios. Nada más lejano, solo hay que leer el salmo. Es un grito de muerte y profetiza algo que sucederá en la persona de Jesús en la cruz. Traigo algunos versículos que se pueden fácilmente identificar. Seguro que lo sabéis. Yo soy gusano, no un hombre, vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. Al verme, se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre, si tanto lo quiere. Tengo los huesos descoyuntados, sigue el Salmo 22. Mi garganta está seca como una teja. Ahora beberé agua. Jesús también dijo, tengo sed. Me taladran las manos y los pies. Puedo contar mis huesos. Ellos me miran triunfantes, se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Fin de cita del Salmo 22. Luego el Salmo 22 profetiza 1000 años antes de los hechos que el Mesías realizará la redención por pasión y muerte. Jesús sabía que se iba a ofrecer. Él entrega la vida, no se la quitan por casualidad. No solo por lo que dijimos de la cena, también cuando se identificó con el buen pastor que da la vida por las ovejas. Y una vez más, estaba escrito por Zacarías, que herirán al pastor y se dispersarán del rebaño. El segundo elemento del Viernes Santo es la adoración de la cruz. En la liturgia nos ponemos fuera de la consagración de rodillas cuando celebramos la encarnación y cuando adoramos la cruz. En el primer caso, cuando Jesús llega a la tierra, en el seno de María, o nace en Belén. En el segundo caso, cuando crucificado y muerto, parte para la gloria. Miramos al traspasado, según Zacarías, y el pueblo cristiano le ha hecho un soneto al Cristo crucificado, de autor discutido, que ayuda a exaltar el amor por Cristo, sin intereses o premios. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, al fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. La muerte en cruz, decimos, nos trae la salvación. Jesús es el liberador, el salvador. Propiamente hablando, es el redentor de los hombres. ¿Y qué diferencia hay entre salvador y redentor? Un sencillo ejemplo, de maestro. En un caso de incendio, en un bloque, salvador es el que grita pidiendo auxilio o llama por teléfono. Los bomberos que entran en el edificio jugándose la vida para rescatar vidas en peligro son los verdaderos redentores. Así ha entrado Jesús en nuestra historia. Valga el ejemplo para considerar que Jesús se entregó hasta el extremo. Un tercer elemento, la comunión. Es sencilla, la reserva del día anterior, pues no se celebra la misa. Una curiosidad.